Hay mucha gente capaz de reconocer en Jesús un gran maestro, un excelente pensador, un filósofo extraordinario. Desde luego, Jesús es un ser irrepetible en la historia. Incluso los judíos que no ven en él al Mesías esperado, le reconocen que fue un gran maestro. Sus enemigos eran incapaces de alejarse de él. Lo odiaban tanto como lo admiraban. Lo admiraban secretamente tanto como lo despreciaban públicamente. Admirado desde todos los ámbitos, social, cultural, religioso y hasta político, en Jesús podemos encontrar a alguien muy singular. Algo así reconoció Nietzsche en él cuando dijo: "En el fondo solo ha habido un cristiano y murió en una cruz". Jesús es alguien que deja huella incluso entre sus enemigos. Alguien así, alguien tan extraordinario, ¿no será capaz de aportarte algo? Augusto Cury, un eminente psiquiatra brasileño, ha dicho: "Fui ateo, pero tras estudiar la personalidad de Jesucristo me convertí en cristiano. Me convencí no a través de la paleografía o la arqueología, sino basándome en la psicología de que ningún autor podría construir un personaje de esas características. Jesús no cabe en la imaginación humana. Fue real, anduvo, vivió y respiró en esta tierra". Es impresionante. No es quien te han dicho que es. Jesús vino para mostrar el amor en su forma más pura. ¿Y acaso ese amor no podría aportarnos algo? ¿No podría mejorar nuestro matrimonio? ¿No podría ayudarnos a relacionarnos mejor con todo el mundo? ¿Acaso no podría mostrarnos todo aquello que nosotros pensamos quizá que es perfecto y que resulta que necesita mejorar? Muchos lo estamos intentando. Muchos lo estamos viviendo. Es mucho mejor de lo que te estoy contando. Solo tienes que probarlo. ¿Pasaremos de largo ante él solo por lo que representa? Porque posiblemente no creas que es Dios. Quizá crees que solo es un hombre. Y es verdad, fue un hombre, real. Y cambió el curso de la historia. Y lo más curioso es que los cristianos no nos referimos a él como alguien muerto. Porque nos comunicamos con él y él nos habla. ¿Cómo puedo explicarte esto? Parece una locura. Quizás es lo más difícil. Pero, ¿te atreves? Porque solo tienes que tomar una Biblia, abrirla, leer sus discursos, pelearte con la Biblia, hacerle preguntas. No va a ser fácil, pero te aseguro que una vez termines no serás la misma persona. ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué es todavía hoy capaz de trastornar a la gente? Añadiré más. Si esa palabra te parece fuerte, imagínate transformar, rehacer, reconstruir. Son verbos que implican acción, que requieren cambio, cercanía. Son cosas que suceden dentro de ti, ocurren dentro de mí. De dentro hacia afuera, tal como enseñó Jesús. Porque las cosas buenas y malas salen de dentro del corazón de cada uno. La mejor noticia es que no hará nada si tú no lo consientes. Pero él tiene el poder de hacerlo, es el único que tiene el poder. Solo si tú le dejas. Descubrirás que muchos de los valores que tus padres, la sociedad o la escuela te han enseñado forman parte de la filosofía de vida que Jesús vivió, enseñó y preconizó. Solo descubrir esto te hará verlo de otra manera. ¿Te sorprende? El legado de Jesús está presente en la sociedad, es muy razonable. Tan solo si pusiéramos una pequeña parte en práctica, todo sería distinto. A mí me ha dado una razón para vivir, cuando ninguna era válida. Descubre a Jesús. Conócelo. Es una invitación, pero también un imperativo que dicta tu propia necesidad, tu propia inquietud, tu propia curiosidad. Jesús te ama. Estoy seguro. Me lo ha dicho. Me hace sentirlo. Está pensando en ti en este momento, te lo aseguro. Ah, por si acaso, no estoy loco. Ojalá valores que la opción de descubrirlo vale la pena. Ojalá te acerques a él dispuesto a experimentar una nueva forma de pensar, vivir y afrontar la vida.